Separación segunda etapa, nominal. Este inspección está normal. El radio también funciona. Tele confirmado, bien. Cálculo de inserción. Las señales de vigilancia y la tolación están normales. 12, 16, 55, a 23, 18, 22. Confirmación en 1 minuto 22 segundos. De motor principal. Control orbital, confirme. RX off. Aprovechando el tiempo, abramos un poco sobre un término de apagado motor principal del cohete, el carenado. El carenado es una pieza imprescindible para los cohetes. Está dedicado a proteger el satélite y otras cargas útiles de los daños causados por el calentamiento aerodinámico. Se ha separado el carenado con un éxito. Es una parte muy importante de los cohetes de lanzamiento. Motor principal. Habitualmente tiene la estructura de almeja. Cuando el cohete vola fuera de la atmósfera, el carenado ya cumple su misión. Apagado en 22 segundos. Quemándose a cenizas en el proceso. Trayectoria nominal. En el proceso de caer en la atmósfera. Apaga motor principal en 3, 2, 1. Motor principal apagado. Toma control Vernier. Ahora el motor. Trayectoria nominal. La segunda etapa del cohete está apagado. SIM 1, confirme. Sí, uno confirma nominal. Todavía no. En este momento la trayectoria del Vernier lo está empujando hacia su órbita final. En los satélites y el cohete se usa piernos explosivos para separarse el uno del otro. Estos piernos no son los normales. Cuando el cohete llega a cierta altitud, el sistema de control estalla los piernos explosivos. Separación a 23, 25, 30. Al mismo tiempo, también impulsa el cohete fuera del alcance del satélite, dejando una distancia segura. Tenemos confirmación de China. Para ambas partes. Telemetría confirma ahora, segunda etapa nominal. El cohete todavía está en el cielo. Motor verde en funcionamiento nominal. 5 minutos. Para Vernier, shoot off. Del centro de lanzamiento 4 minutos. De satélites de Sichuan, lo que hemos mencionado antes. Trayectoria nominal. El comandante dice que la población ya está muy normal y los señales también van muy bien. ...23, 25, 30, confirmado por China. Los
Los señales de vigilancia de Jiuquan funcionan muy bien. Como ahora las cámaras no pueden captar las imágenes fuera de la atmósfera, ahora lo que aparece en la pantalla son el dibujo animado, pero representa precisamente lo que pasa con el cohete. Apagar el vernier en... Confirmado. Segunda etapa en trayectoria nominal, inserción de órbita deseada. Visto la separación de la, primera etapa del cohete. Vamos a hablar sobre sobre las técnicas. Clima espacial, reporta todo nominal. Clima 1, reporte. Para enviar los vehículos espaciales al espacio. Comunicaciones, COM 2, reporte. Altas. Los cohetes se desarrollan. Estamos en transmisión nominal. A los de varias etapas. Algunos incluso usan cohetes pequeños atados al principal para aumentar el empuje. 2 minutos 30 segundos. Para apagar el vernier de inserción final en órbita. Después de cumplir sus misiones, estas piezas llegan a ser pesos de sobra. Sí, preparado. Con el fin de aprovechar al máximo la eficiencia de carga del cohete, los ingenieros instalan un mecanismo de separación en los vehículos espaciales y dejan estas piezas de sobra después de usarlas. Vernier en inyección nominal. En 2 minutos. En unos segundos, el cohete va al cielo del mar. Todos los parámetros nominales. Lanzamiento sigue su curso planeado. Un minuto 30 para apagado el vernier. Desde la parada de Yao'an, Jinhong, dicen que todo está funcionando muy bien. Se puede ver que el cohete está volando hacia el sudeste. Apagado de inserción en 1 minuto. Se transmite los señales de Sanya, Hainan, y dice que el cohete vola muy bien. Esto es Tailandia, su capital. Apagado el vernier en 40 segundos. El cohete está justamente en el cielo, de Tailandia. ...25 segundos... inserción nominal hasta este momento... ...15 segundos para apagar el vernier y separación del satélite principal... ...10... El comandante dice que todo está funciona muy bien... ...apagado el vernier... Con éxito. Se apaga. Confirmado, apagado el vernier. Separación del satélite principal. En 10 segundos. Ahora. Control de actitud correcta. Ajustando su postura. Separación del satélite principal. Confirmado. Separación del NSR-1 Pegaso, Focus, SIM, 1. Ahora vamos a hablar sobre un poco las técnicas en de 10, separación 9, del satélite. 8, 7, 6, 5, los satélites 4, y el cohete 3, se usan 2, 1, para separarse separación. Uno del otro.
Cuando el cohete llega a cierta altitud, el sistema de control estalla los piernos explosivos para separar el satélite del cohete. Al mismo tiempo, confirmación también MSC China, impulsa separación el cohete NS1 Pegaso. Dejando una distancia segura para ambas partes. Como hemos mencionado antes, en el cohete Larga Marcha 2D no solo está el satélite de nuestro país, el Pegaso, sino que también lleva consigo todos otros dos satélites pequeños. Ahora está abierta los paneles solares. Esperando confirmación de China, separación NS1 Pegaso. Todo el mundo está celebrando. Confirmado. Bienvenido al cielo, Pegaso. Bienvenido al espacio Ecuador. La misión es un éxito. Se dio con éxito el lanzamiento del primer nanosatélite construido en el Ecuador. Ya se encuentra en la órbita, en el espacio, y eso es muy importante. Las ciencias espaciales representan el máximo reto a la capacidad tecnológica humana, y es ahí donde Ecuador, desde esta noche, ha hecho lo que nadie en la región se atrevió a hacer jamás. Allí veíamos entonces el despegue exitoso del satélite ecuatoriano. Todas las condiciones dadas para este lanzamiento, la emoción que vivía toda la delegación ecuatoriana presente en China y presente también en Guayaquil. Recordemos, el satélite tuvo una separación exitosa del cohete y lo podíamos ver. Veíamos además los momentos de crisis. Recordemos que el cohete chino que llevó al Pegaso fuera de la Tierra es el mismo que transportó al satélite venezolano Miranda en el año 2012. Ahora se espera que aproximadamente en 48 horas el Pegaso esté operativo, luego de que se verifique que sus paneles solares estén en perfecto estado, sus condiciones, todo el cuerpo del satélite. Podemos observar en este momento las imágenes que se viven en Guayaquil. Un abrazo fraterno, un abrazo de emoción entre el presidente ecuatoriano Rafael Correa, el astronauta y quien comandó esta misión desde la Agencia Civil Espacial Ecuatoriana, Romney Nadir. Recordemos, el primer astronauta ecuatoriano y quien además presentó en el año 2011 el proyecto del nanosatélite Pegaso. Allí entonces observamos las imágenes, parte de la delegación que se mantiene allí en Guayaquil luego de haber se lanzado el satélite Pegaso, un lanzamiento exitoso. Vamos a escuchar parte del ambiente que se vive en este momento. Observamos al presidente ecuatoriano Rafael Correa con el tricolor nacional y toda la delegación que durante estos últimos años han trabajado día y noche para poner en marcha este proyecto, este nanosatélite que hoy se ve consolidado en la órbita del espacio. Allí vemos entonces el presidente ecuatoriano Rafael Correa, parte de la delegación, el comandante Romney Nadir, quien llevó a cabo esta misión. Escuchamos parte de la emoción que se vive en ese momento. Esto nos
científico del mundo que se vea estos videos en tiempo real, no capturadas desde el espacio. Esto no se hubiese logrado sin el apoyo de su gobierno, definitivamente. Yo siempre digo, no me imagino en qué otro gobierno nos hubieran apoyado, hubiéramos llegado a este día. Quiero agradecer, tengo una lista enorme de gente que agradecer y se me quedó por allá. Pero agradezco pues a todos los que dieron su trabajo voluntariamente por hacer esto, por darnos este día, todos los funcionarios que lucharon tanto para que esto llegara, el ministro Arellano, Pablo, toda la gente de Senaín, Juan Jaramillo, Juan Carlos Gómez, Miguel Oaiza que está allá, mi querido general Leonardo Barreiro, él fue vital para esto. Rolando, ¿dónde está Rolando? Rolando, sí. Sí. No. Si no fuera por Rolando no hubiéramos llegado a Senaín, si no fuera por Senaín no estaríamos aquí sin el general Barreiro. Sí, Rolando fue el primero que creyó todo esto. Conmigo, que no lo hubiera creído. Y finalmente a las familias de todos que nos dieron su tiempo. Hoy todos esos esfuerzos, todas esas lágrimas, todos esos disgustos, todas esas entregas, todos esos sacrificios, todos tienen sentido hoy. Y quiero dedicarle un segundo especial a mi madre, que está aquí conmigo. Allá está mi mamá. 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 Allá. Allá. ¿Se acuerdan cuando lo botaba en los estados? Allá está. Mamá, aquí está todo el tiempo que te robé sin visitarte, que se lo regalé a Pegaso. Pero aquí está la explicación. Sí, una de nuestras travesuras más. No me vas a votar por esta, ¿no? Bravo, muy bien, bravo. Bravo. Con estas palabras de Ronnie. Bueno, con estas palabras, el creador del Pegaso, Rodney Nader, quien además es el primero y hasta la fecha el único representante de Ecuador ante la Asamblea General de la Federación Internacional de Astronáutica y miembro de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, veíamos cómo daba esas palabras de emoción, agradecía a su madre presente allí en la Agencia Civil Espacial Ecuatoriana. Veíamos además ese abrazo fraterno que se daba con el mandatario ecuatoriano Rafael Correa, quien desde el primer momento en que el proyecto del satélite Pegaso fue presentado, dio su total apoyo con miras a impulsar la soberanía tecnológica, en este caso en Ecuador. Como veíamos entonces en las imágenes, a partir de hoy Ecuador se une a la lista de países suramericanos que ya tienen un satélite en órbita, el nanosatélite Pegaso, un satélite de visualización terrestre que estará más o menos a 600 kilómetros de la superficie terrestre y que, bueno, se espera que en las próximas horas se verifique su estabilidad, su funcionamiento, que sus paneles solares hayan estado en perfectas condiciones, en este momento se encuentren en perfectas condiciones para empezar a operar. Recordemos, un satélite que tendrá un alcance para el sector educativo en el país ecuatoriano, un satélite que también tendrá un alcance para lo que es la investigación científica y tecnológica, y un satélite que contribuirá a la soberanía tecnológica de la nación suramericana. Allí entonces vemos imágenes, retomamos esas imágenes que se vivían luego del despegue del cohete chino que llevaba en su cápsula al satélite Pegaso. Recordemos, fueron algunos minutos, llamados minutos de crisis, mientras se posicionaba el satélite Pegaso, la delegación ecuatoriana presente allá en China con todos los técnicos. Recordemos, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño presente desde allá y desde Guayaquil en la Agencia Civil Ecuatoriana, el presidente Rafael Correa. Bueno, ingeniero, veíamos entonces estas imágenes, me imagino que gran cantidad de recuerdos le llegaban a su mente cuando estas mismas imágenes se vieron en septiembre del 2012 con el Miranda.